Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno. Soy Relaza y ahora sí vamos a continuar directamente donde nos hemos quedado en esto que es compras, y después iremos e intentaremos terminar compras y a ver si podemos el día de hoy terminar también lo que vendría siendo a 5 coronas. Esperemos, por lo menos lo vamos a hacer a 4 o a la mitad de 4, 14 días, que vendría siendo 14 days. Days. Ok, This perfecto. watch is too big. This watch is too big. Perfecto, necesitamos $14. Ok, we We need need $4. How much are the pants? How much are the pants? ¿Cuánto cuestan los pantalones, básicamente? 13 chairs. Ok, 13 sillas. Ok, perfecto, 13. Uy, uy, uy. 13 sillas. Muy bien, bastante fácil, bastante sencillito. Ok, continuamos. Dice dólar, que sería dólar con doble L solamente. My daughter is 13 years Mi old. hija tiene 13 años, básicamente, ok. Mi hija tiene 13 años, ¿vale? Perfecto. Esos pantalones son, ok, are too big, demasiado grandes, ok. Do you have a dollar? That jacket is $20, and I have 19. Ok. $20 es lo que cuesta la I don't chaqueta. Have a watch. I don't have a watch. I don't have a watch. Ok, no tengo reloj, básicamente. How much is it? Ok. How much is it? O sea, sé cuánto cuesta, ¿vale? Do you have a dollar? ¿O cuánto es? Do you have a dollar? Do you have a dollar? ¿Vale? Perfecto. Bastante fácil, bastante sencillo. Vamos a continuar. Posiblemente si terminamos el día de hoy lo que vendrá siendo a 5 coronas. Así que, bueno, quédense, no gracias. Y le damos directamente a empezar, que se vendrá siendo la siguiente. Amo tus jeans. I love your jeans. I love, love your jeans. Your jeans. The Perfect. Skirts are too expensive. This skirt is are too expensive. Ok, estas, las faldas, perdón, son demasiado caras. Perfecto, eso es demasiado grande. That's too big. Ok, too eso es big. Demasiado grande. My jeans are too big. My jeans are too big. Perfecto. She buys a lot of milk. Ella compra, ok, ella compra mucha leche, mientras que no hace mucho papel higiénico, que la gente está oliendo loca por eso. Ok, 15. Ok, que vendrá siendo 15. No, sin la H, joder. I don't buy expensive cars. No compro autos caros o carros caros, ok. No compro carros caros. Vale, perfecto, ok. Ok. 15, más, sí, más o menos. Perfecto. This skirt, ok. This skirt is small. Too expensive. Too expensive, ok. Expensive, vale, perfecto, bastante fácil. ¿Quieres una falda o un vestido? Do you want a skirt o a dress? Vale, perfecto. 16 days. 16 days, 16 días, perfecto. 15, que vendremos diciendo que era 15. Fit, no fit. Pero, en fin, pequeño error mío, que es fit con F, no con T. No sé por qué le puse la T, pero bueno. Vamos a continuar, le damos aquí a continuar otra vez. Y vamos directamente a lo último de esto para subir a 4 coronas. Y todo nos faltaría para subir a 5 coronas. Así que vamos allá. Hay un zapato en la caja, ok. There is. There. Dresses. One shoe. And the in box. The box. There is one shoe in the box. There is. Oh! Se me apretó el dress sin querer. Cheap. That's not cheap. Eso no es barato. Perfecto. Una caja de zapatos. A box. Shoe. I bought shoes, perdón. Shoes. A shoe box. This dress is not cheap. Sí, me equivoqué. Lo puse al revés al adjetivo. Este vestido no es barato, ok. Este vestido no es barato, vale, perfecto. Ahora sí. She wants to buy two dresses. Ok, ella quiere comprar dos vestidos. ¿Cuántos vasos? How many glasses? Ok, do you need? Six watches. Six watches, seis relojes, perfecto. The glasses, más bien dicho, the glasses aren't clean. How many dresses do you need? How many dresses do you need? Do you need? Vale, perfecto. New shoes. New shoes, okay. 14 boxes. 14, okay. 14
15 boxes. Okay, perfecto. Do you need a box? Do you need a box? Okay, necesitas una caja. Perfecto. Okay. There is. Ahora sí, a ver si lo puedo poner bien. There is. Okay. There is. One shoe. In. Perdón. Es one shoe in the box. The box. Ahora sí, perfecto. Y el último que vendrá siendo, ok. A shoebox. Vale, perfecto, perfecto. Ahora sí, vamos a las demás ya para terminar lo que vendrá siendo el video. Las últimas posiblemente cuatro, diría yo. Pero bueno, vamos a ver. Perfecto, cuatro coronas. Y nos faltaría todavía unas cuantas para subir a cinco coronas, que serían otras cuatro. Así que vamos a intentarlo. Can I see that dictionary? Can I see that dictionary? Ok, puedo ver ese diccionario. That is a beautiful dress. Ese es un hermoso vestido. Ok, ese... es un hermoso vestido. I need a new dress. Okay, I need a new dress. Okay, necesito un nuevo vestido. Does he like his new shirt? Okay, a él le gusta su nueva camisa, okay? A él le gusta su nueva camisa. Vale. Can you help me, please? Can you help me? Please, ¿puedes ayudarme, por favor? Can you help me with dinner? Okay, ¿puedes ayudarme? Okay, ¿puedes ayudarme con la cena? Can I see that? Can I see that? ¿Puedo ver eso? Perfecto, okay. Do you like that shirt? ¿Te gusta esa camisa? They never help me. They never help me. Ellos nunca me ayudan, okay. Perfecto, okay. She likes, a ella le gusta her new dress, su nuevo vestido, vale, perfecto. Ellos nunca me ayudan, ok. They never help me, que es lo que acabamos de ver ahorita. Ok, ¿puedo ver esa camiseta? Can I see that shirt? Vale, perfecto, bastante fácil, bastante sencillito. Nos faltan tres para terminar, así que vamos a intentar terminarlas. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Ok, nos faltan tres, así que intentemos terminarlas. We need $14. Necesitamos $14, perfecto. He doesn't like my pants. A él no le gusta mis pantalones, ok. A él no le gustan mis pantalones. This house is too old. This house is too old. Perfecto. 13 chairs. 13 sillas, okay. 13 sillas. Do you have a dollar? Do you have a dollar? Perfecto. 13, okay, ¿qué sería? Ay, si siempre se me olvida cómo se escribe 13, okay. $13, vale, más. How much is it? How much is it? Vale, ¿cuánto es? Sus pantalones, que puede hacer her, you o their, ok. Her pants are too small. Vale, muy bien. Do you have a dollar? Ok, do you have a dollar? Muy bien, perfecto. ¿Cuánto cuesta ese teléfono? Ok, how much that phone? How much is that phone? Ok, that is his watch. Ok, this is your watch. Bueno, 14, ok. 14 plates. Ni siquiera sé si se escribe así, pero bueno. Ahora sí, how much is that phone? Vale, más o menos. Y bueno, todavía nos falta poquillo. Faltan todavía dos, así que vamos a continuar, y nos faltaría todavía dos, así que vamos allá. How much are the jeans? How much are the jeans? She buys a lot of milk. Ella compra mucha leche, bueno, cada quien. I don't buy expensive cars. I don't buy expensive cars. Ni yo, es más, ni caros, ni baratos, ni nada. That's not expensive. Eso no es... caro. Okay. These skirts are too expensive. These skirts are too expensive. Do you want a skirt or a dress? ¿Quieres una falda
o un vestido. Perfecto. She buys a lot of milk. Okay. The skirts are too expensive. Okay, expensive. Perfecto. ¿Cuánto cuesta la falda? Okay. How much is the skirt? Más o menos. Los jeans, okay. The jeans are not too expensive. Okay. Muy bien. Y tenemos, okay. Do we need, okay, 16 platos, 16 plates? Do you have? Ah, tenemos, necesitamos. ¿Por qué entendí necesitamos? Okay. 15 o 16, que serían 15 or 16. Vale, okay. Do we have 16 plates? Okay, perfecto. Perdón por estarme equivocando tanto, pero la verdad todavía no estoy al tiro. Y ahorita que es cuando debo de aprovechar a subir más videos por todo lo que está ocurriendo en teoría. Bueno, todo el mundo lo está haciendo, pero la verdad es que the glasses aren't clean. Sí. No sé si me haya dado eso o no, pero bueno. The glasses aren't clean. Aren't clean. Que lo dudo. Pero es que está enfermo desde hace como una semana y tanto, ¿no? Dos semanas ya. She has 16 dresses. Ella tiene 16 vestidos. Sé que 16 va con C. Okay. He has two watches. There is one shoe in the box. Hay un zapato en la caja, okay. Hay un zapato en la caja, vale, perfecto. New shoes. New shoes. Perfecto. How many glasses do you need? Okay. How many glasses do you need? Vale. How many boxes do you want? How many boxes do you want? ¿Cuántas cajas quieres? Okay. ¿Quieres? Okay. Do you want a box for this shirt? Okay. Do you want a box for this shirt? Perfecto. ¿Quieres una caja por este camisa? Okay. Ella tiene 16 vestidos. Okay. She has 16 dresses. Perfecto. Okay. There is a shoe in the box. In the box, más bien dicho. In the box, en la caja. Perfecto. This dress is not cheap. It's not cheap, o sea, no es barato. Perfecto, okay. The shoes are very cheap. Are very cheap. Los zapatos son muy baratos, pero normalmente a veces no vienen de buena calidad, que digamos. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a irle. Ok, le damos aquí a continuar. Continuamos. Perfectísimo, 5 coronas, perfecto, perfecto. Ya con eso terminado lo que vendrá siendo compras. No está nada, nada mal, ok. Así que vamos a dejarlo por aquí. Ya el día de mañana posiblemente traeré más de estos. He estado subiendo solamente eso porque en primera son los que más gente la ve y lo que más pide. Así que por eso lo estoy trayendo para ustedes. Así que bueno, de todos modos intentaré ya mañana regularizarme con todo en general. Pero bueno, en fin. Espero realmente que les haya gustado y ya saben, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, me gustaría mucho que me regalaran un like, se suscribieran, lo compartieran y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sea. Y bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en el siguiente video. Y no olviden, sean felices, bye bye, perdón, pero estaba bostezando, bye bye.